¿Qué cosa? El cargador de este. Buena, ahí hay uno, mi amor. Buenas tardes, buenos días. ¿Quién me escucha? ¿De dónde? ¿Dónde está? ¿Estás cargando el teléfono, Bandy? Sí. Bueno, ¿quién me escucha? Yo, Cronos. ¿Cronos? Sí. Podrías, queremos decir. Queremos que se hace primero es saber. Mira, mi amor, ahí tienes que ponerte, desconectan de Andy, pero tienes que acercarte para cargar. Tíralo. Concha su madre, ¿me escuchan? Mami, necesito bajarle esa tele, ¿dónde está el control? Thank you.
perro. Cronos. Cronos, Cronos. Yo no soy Cronos. ¿Quién eres? Kaiba. Kaiba. Pueblo León. A tus órdenes, padre, ¿cómo te va? Acá haciendo una huevada, una vaina acá en Perú, en mi chambita. Estoy empujando un candidato al Congreso. ¿Pero bien o qué? Sí, vamos ahí. Pero ¿cuál es esta cuestión? ¿Cómo te iba a decir? ¿Pero es al Congreso local o federal? Congreso Nacional. Nacional, entonces es un Congreso Federal. Así es. Sí, Cronos, ¿qué pasa, papi? ¿Alguien va a entrar a la sala? No, nadie va a entrar. De frente, nomás mándalo, Cronos. Mándalo, nomás un observer. Menos lag, un observer. Órale. Entonces, por lo que vean por YouTube, ¿verdad? Así es, por YouTube nomás. ¿Quién gana el game? Ay, calla, ¿qué chucha es ahí? ¿Quién es ese Miguel Alonso Hernández? Me parece que es Diz. Diz, cabrito arrugón. ¿Por qué no juegas? Tu amigo Huevo León ha salido del StarCraft. ¿No ves que estás conectado, Huevo León? Sí, se ha desconectado, ¿eh? Ya, salimos. ¿Cercer? ¿Ser Protos? Veo tres. ¿Cómo se llama? ¿Cronos? ¿Por qué juego? ¿Ser Aníbal? Creo que Faker no se dé cuenta. No, sí se va a dar cuenta Faker, ¿eh? No lo veo. Ahora, ¿sigo teniendo el zumbido? De repente tiene zumbido. Pero, a ver, espera. A ver, ahora. Ok. Se fue, se desconectó, no sé. Le fue internet.
¿Ves? Ya se dio cuenta, Faker. Ya fue, ya se dio, ¿no? Esta estrategia me la quería hacer Slater. Una vez ya salió, después ya puta lo violé a Slater. ¿Escuchas, Kaiba? Kaiba, ¿me escuchas? Ya ahora sí, huevo, ahora sí, huevo. Ya volviste. Ok, ok. Oye, tenemos delay, ¿no? Un poquito de delay. Oye, casi ¿qué nada. ¿Qué le está pasando a Aníbal, güey, eh? No sé, pero juego con Serpe, ¿no debería haber jugado con Protoss? Es que, según leí, cuando estábamos en el encuentro, iban a jugar dos batallas, una Serpe con Serpe porque habían quedado no canon, con Protoss contra Protoss no canon, y entonces Aníbal dijo, te juego con Serpe, y Faker le dijo, si juegas con Serpe, le entra a los canon, entonces no sé cómo quedar. Ya fue, ¿eh? Pero parece no, pues que se está... Slot de las... 9 puntos. Puede que haga algo sí, ahí, es. Todavía Aníbal. Pero necesita. Necesita este, ¿cómo se llama? Hacer sus unidades de crecimiento. Si no, pero sí, considero que ya puede. Yes. Pero Aníbal, o sea, ¿qué es lo que hace ahí atrás? ¿Sin meterle en los... Dios santo, no puso ninguna mejor acá. La puerta, Cronos, la puerta de Aníbal, la puerta de Aníbal, Cronos. Sí, ya, mira, lo que le hizo aquel güey fue comprar el bajo de Spam, ¿sabes? Acá arriba. Y lo está tratando de hacer otro Spam full. Aníbal arriba, por eso que tiene la ciudad. Ya fue, ya. Ya fue, ya. Perdón. Sí, ya se metió, ya se metió. Ya fue, ya mentira, no sé qué está haciendo. Sí, es un sueño guajiro, que creo que va a aguantar. Pero ya sacó dos duques. ¿Sí? Dos duques. Dos. Pero ve que inteligente es este güey, va corriendo hacia adentro, cree que tiene más carne de allá, pero no hay nada. Qué pendejo. No, ya fue, ya. Rey. No, ya no, no, sí, ya. Ya está en el dragón. Es que tiene bastante posición ahí. Tiene muy poquito. Pero, a ver, fíjate, Cronos. Me tenía que acercar del spam pool, güey. Ya lo tiró, güey, nuevamente. No puede hacer lenguas, güey. Cronos, busca el observer. Super, busca el observer de Cronos. Ahí va. De fucker, ya ahí está, mira. Uy, todavía no sale, ¿eh? Puede tener opción, ¿eh? No sale pero el tiene observer. Arriba. Ay, no hay no observer. No, pero... Yo creo que todavía sobrevive. Todavía no está cerrado el game. Yo creo que aquí van desarrollado le gana el propio de fighter. Thank you.
smoker con humo nada más, ¿no? Ahí se ven los ultras. Uy, concha, madre. Larga y nunca más me juega por un acá tienes que hacer el... no tiene muy poco. No, ya entró, ya fue. No, pues que no se cerró bien, ya fue. Veo, esto tiene que ser veo 3. Como te digo, Aníbal es un cabro, a mí nunca me ha jugado BO3, me ha jugado un juego y se dice alargado el cabro eso. Era Obis. Sí, me atrasó con el Observer. Así es. Es que un poquito más solamente le faltó y ya estaba. Dime. Uy, no, eso no se dice, menos en YouTube. Se llama Alianza por el Progreso. Alianza por el Progreso. ¿Quién sabe? Vamos a ver, bro. Tienes razón. Diz, un besito para ti volado, Diz. Para ti, tímido. Tú de San Vicente de Cañete, Lima, Perú. Bueno, creo que es Cañete, esa vaina es Ancash. No, digo Ica. Así pegó el león. Acá que después que Vizcarra, Martín Vizcarra se levantó el Congreso, güey. Los votó a todos. No, dice que no fue golpe de Estado, sino dice el Tribunal Constitucional, el máximo ente rector de la interpretación de la Carta Magna, o sea, de la Constitución peruana, dice que no fue un golpe de Estado. O sea, a lo que aplicó Martín Vizcarra le dio legitimidad. Legitimidad. Ya, pues, al final van a haber elecciones este domingo acá en Perú, para el Congreso. Solo para el Congreso. ¿Odebrecht?
Odebrecht era el monstruo acá, weón, en América, Sudamérica. Así es, así es. Hasta que los gringos dieron su manotazo. Hasta que los gringos le dieron su manotazo. Nada, mentira, que todo vale. Mira lo que dice al Manuel Alberto Paredes Sosa. ¡Vamos, Aníbal! Ese cabrito que lo ves así es un soldado de nuestras fuerzas armadas. Es Tito 123. Así es. Sé que eres rápido. Fue que está más avanzado, ¿eh? Dime. Dime. Yo creo que era necesario porque el Congreso estaba haciendo lo que quería, huevón. Estaba haciendo literalmente lo que quería. Había un juez supremo que le chuponearon. Así es. Que le chuponearon y sacaron un audio donde decía algo así. El juez, con un patita, decía, le decía así: la violación de la menor de edad. Fue con, ¿le reventó el himen o no le reventó el himen? Fue consangrado o no sangrado. Depende de ti, así no te lo bajo. Te bajo la condena a 4 meses, a 3 meses nomás. Fue escandaloso, weón. Oye, así asqueroso fue, weón. Asqueroso. No sé. Ay, que se vea la mierda, me ha salido, que no joda. Que no joda. ¿Por qué se salió ese huevón? Ha creado mal. Creo mal. Fíjense, ha creado mal Aníbal sus gateways. Y no sé. Exacto, creo mal. Ahora vuelvo.
micro de transmisión. ¿Ha caído narrando o no está? A ver, ahora. Ya, perfecto. ¿Por qué iba a estar narrando? Caí. Cronos, ¿escuchas? Bueno, aquí estamos empezando la... parece que ya se escucha la voz por ahí. Las evoluciones, las mejoras... Paco, les platico un poco el inicio
Baker fue un poco más rápido también, creó más unidades, llegó y a, de alguna forma u otra maniató a Aníbal dentro de su base. Sin embargo, Aníbal se fue más rápido de usar Templar. Aquí hubo respuesta muy rápida por parte de Baker con los observers, pero gracias a eso Aníbal pudo salir de su base. Ahorita estoy viendo a Arbitres a favor de Aníbal, lo cual considero que pueda apoyar o facilitar el trabajo un poquito a Aníbal, pero ya vienen dos Arbitres también en la parte de abajo por Baker. Pues, este juego tiene que ser como va el cañón, tiene que ser pura estrategia pura, pura estrategia pura, quiero que entiendan eso y aprendan ese plan. Estrategia pura para su motor. No sé cómo va a estar la cosa ahí. A lo mejor algunos recalls. No veo nadie, absolutamente nadie que saque gusanos. O los receivers, pues, como quieren decirles. Tendremos que nada en inglés tirar pelones. Está complicado. Aquí hay una pelea de Nexus. Las dos en punto, no entiendo. Sobre todo ya congeló Baker las unidades de Aníbal. Dios santo, creo que esto se puede decidir a favor de Baker. Aunque nunca descartemos. Nunca descartemos a Aníbal, es bravo. Bravo ese puto amigo. Siempre se saca. Pues en las bajo la manga lo trae el dedo. Ok, ya vienen los gusanos. No sé por qué, porque siento que quiere hacer un recall este Faker. Está juntando unidades. Sí, va a hacer un recall a huevo. Ya va. Ya va. Siento juntar energía. Se distrajo un poquito Faker con eso. Lo va a detener aquí Faker. Con Dark Templar. No acercó el observer. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Qué bien, qué buena jugada. Congeló el cabrón, qué buena jugada. Reni, a mí vengan. Porque ella lo pidió primero, andar tú por andar en el celular y yo por andar en la computadora. Oye, Camila, vamos a querer, Camila, vamos a querer. Al rato cuando vamos a ponerlo aquí. Voy a reponer todo el pelo. No. Ahí va el Rico, ahí va el Rico.
Va, bebé, pero ¿y tú no vas a comer? Preparan segundo recall, ahí va. Segundo recall, segundo recall. Cuando pite con el nombre pete. No, cuando pite con el nombre pete. Tini, tini. Cronos. Están limpiando todo el camino de los observers. Están los observers en la comida, que ya no tienen todo espacio, todo. Ay, ay, ay. Ay, cuánto madre. Cronos, derecha, derecha, como la 6.1, la 1.1, por favor, Cronos, y va subiendo algo que es que es lo que se mueve al lado derecho, Cronos. Huevo era un arbitre. Ahí va el arbitre, otro. Va. What the fuck? What's going on up there, man? What's going on up there? No, no sé. Dejó de construir unidades, Aníbal. 160, 200 de. What's wrong with the world, man? No tiene set point, Aníbal, tampoco. What the fuck? Te extraño, gordo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás? Gordo.
ver, güey, Cronos abajo. Ahí, güey, cabrón. Otro Rico. Ahí va, ahí va, ahí va. Rico, Rico. Pinche Aníbal no tiene observer, güey. ¿Qué quiere hacer ahí? What the fuck? Like I recall. Viene otro recall. Aquí lo mamó, ya lo mamó, ya lo mamó. Ya lo mamó. Otro recall acá abajo. A huevo. Pura distracción.
Otro recall. Thank you.
ya le hemos sacado. Quiero que digas mira. Está buenísimo. Ven, mi amor. Cero, cerrado. Aníbal, ya sabía que ibas a perder. Aníbal, ya sabía que ibas a perder. Solo que tú eres así, huevón. Make the campers. Faker estaba mucho más. En la cama, niñas. Sí, yo soy el narrador oficial. Creo que no dijiste nada malo, preguntaste por acá, no, así. De ahí les digo cómo te las cosas. Sumada por yo y así. Padre,
todos.